amigos, amigas, ¿cómo están? Con el gusto de saludarles en este día martes 1 de septiembre del 2015. Un enorme placer y un gusto poder saludarles. El día de hoy, información importante y trascendente que seguramente habrá de cambiar, modificar las rutas, los movimientos y los destinos de la política y de la vida cotidiana de Zacatecas. Ayer rindió su tercer informe de labores como senador de la República el representante del Partido Verde, Carlos Puente Salas. Habló de varias cosas y dice estar listo para lo que siga, interprete sus palabras. Por otro lado, también el día de hoy se puso en operación el puente elevado Quebradilla, que puso en operación el gobernador Miguel Alonso Reyes, y con esto se espera que concluya ya este nudo que se hacía de manera cotidiana en el bulevar de salida a Fresnillo y que representa indudablemente un momento trascendente para los zacatecanos que están en este conflicto vial todos los días. Y también se espera que para el día 15 de septiembre se reinaugure la plaza, la remodelación en la Plaza de Armas de Zacatecas, lo que va a representar la presencia, según dicen los funcionarios públicos, al menos 15,000 almas de manera directa que se presenten ahí, rompiendo récords importantes. Todo esto y más tendremos para usted. Quédese con nosotros. Para comprobar la superioridad de Top, nos encontramos en una de las zonas más calientes del país. La temperatura con un impermeabilizante convencional de otra marca, 51 grados. Con Top aislante térmico 10 años, 25 grados. Comprobado ante notario público. Con Top aislante térmico, disfruta un hogar más fresco y ahorra energía. Y ya le decíamos, el senador de la República, Carlos Puente Salas, habló en su informe de labores ayer desde el Senado de la República como senador, representante del Partido Verde y de Zacatecas. Habló de lo trascendente que fue la 62ª legislatura federal de la que ha formado parte. Ahora será senador en la 63ª legislatura. Carlos Puente también habló de lo que viene para Zacatecas y los compromisos que asume como representante popular, además que dijo está listo para lo que sigue. Interprete sus palabras. Esto es lo que dijo el senador. En estos últimos 3 años, tanto tú como yo hemos luchado y trabajado para llegar a mejores condiciones de vida para nuestras familias, para llegar a tener un Zacatecas más próspero, para llegar a tener condiciones óptimas para la generación de empleos, para llegar a contar con un campo más productivo, para llegar a tener una educación de calidad para nuestras hijas y nuestros hijos, para llegar a gozar de los beneficios de la tecnología sin pagar un costo elevado, para llegar a pagar menos dinero por el consumo de energía eléctrica, para llegar a tener un Estado más justo y más equitativo. Desde el momento que asumí el mandato constitucional, me fijé un objetivo: devolver a Zacatecas la relevancia política y económica que le han sido negadas desde hace más de 100 años. Me propuse destacar aquí, en el Senado mexicano, en representación de todas y todos los zacatecanos. Gracias al empeño y cumplimiento de mis tareas legislativas, fui nombrado por mi partido y mis compañeros senadores como coordinador del grupo parlamentario, vocero nacional de mi partido durante el proceso electoral 2015 y consejero legislativo del Partido Verde ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Espacios de responsabilidad que me honran, pero más me comprometen contigo, con el bienestar de tu familia, con la paz y orden público y, en general, con el futuro próximo del desarrollo de Zacatecas. Termino con una última reflexión. Mi trabajo como senador me ha llevado lejos de mi familia, lejos de ti y de mi tierra, que es Zacatecas. Pero lejos no significa de ninguna manera estar ausente. He estado presente proponiendo, trabajando y logrando acciones para que tú y nuestras familias salgan adelante. Yo tengo una aspiración que seguro tú también tienes: vivir en un Zacatecas más próspero, en el que tú, tu familia, tu amigo, el vecino, el compañero de trabajo, todos nosotros, todos juntos, escribamos una nueva historia de éxito para nuestro Estado. Hoy Zacatecas debe de estar unido. En el pasado debe quedar la división fomentada por el dogmatismo mesiánico, por la pertenencia a un apellido o por los colores partidistas. La finalidad es que nuestro pasado glorioso se proyecte hacia un futuro más promisorio. Estoy listo y seguiré siendo la persona que alce la voz por Zacatecas.
También la que siga escuchando tus problemas y proponga soluciones. La que sostenga tu mano para llegar y crecer juntos. Para Carlos Puente, tu amigo, padre de familia, ciudadano zacatecano, senador, fue un honor servir a mi país y a mi estado al formar parte de esta 62ª legislatura que el día de hoy culmina, una legislatura histórica. Hoy, de nueva cuenta, ante ti, refrendo mi compromiso de aprobar en la 63ª legislatura las leyes que contribuyan a mover a México a la velocidad que todos queremos, porque propongo, trabajo y logro. Muchas gracias. Y bueno, esperemos a ver qué resultados genera este informe que se mezcla justo el día de hoy. Se rinde el primer informe, el tercer informe de labores del presidente Enrique Peña Nieto. Y por otro lado, está ya en la víspera del arranque del proceso electoral en Zacatecas. RioTrack pone a sus órdenes la planta de mezcla de asfalto San Cayetano, con materiales, tecnología, servicio y el mejor precio. Llámanos al 768-2560-61. RioTrack. Y otra información, el día de hoy fue inaugurado el puente elevado Quebradilla por el gobernador Miguel Alonso Reyes. ¿Qué pasó ahí y qué dijo? Creo que hemos tenido una gran movilidad en materia de obra pública a lo largo y ancho del territorio zacatecano, específicamente el caso de Zacatecas, Guadalupe, Castillo y otros municipios que tienen una importancia singular por la importante cantidad de habitantes que están en sus demarcaciones. Por ello, enhorabuena por esta importante acción. Además, se complementa en la ciudad de Zacatecas con el distribuidor vial Colinas del Padre, con inversión de 144 millones de pesos, que también lleva un importante grado de avance, que esperemos muy pronto sea concluida y sea inaugurada. Finalmente, amigas y amigos, además de una serie de datos técnicos muy interesantes respecto a esta obra, este viaducto superior Quebradilla, Plaza de Armas, que ha significado una intervención muy cuidadosa, paso a paso, dada con las recomendaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en una obra que rescata a la Plaza de Armas del siglo XVIII, lo cual le dará mayor espacio, mayor movilidad, y estoy seguro que será del gusto del pueblo zacatecano y de quienes nos visitan. Y con esto se espera que concluya finalmente este nudo que se hacía de manera permanente, tráfico vehicular en el bulevar Adolfo López Mateos a la altura de la Presidencia Municipal de Zacatecas, y que se le dé fluidez vehicular con esta nueva obra que, de acuerdo con los datos, representa algo así como 90, 95 millones de pesos y que se suma a lo restante de obras que se han hecho en el bulevar. Hablan de 200 millones de pesos solo en el mantenimiento y en la remodelación de este importante eje vial metropolitano. Esperemos a ver qué resulta y cómo se va dando con esta obra el desahogo vehicular que tiene esta importante arteria en Zacatecas. Y bueno, esperemos que estas obras verdaderamente pongan a Zacatecas en la carretera del desarrollo y de la mejora en la calidad de vida de todos los zacatecanos. Es lo que esperamos. Por lo pronto, nosotros terminamos la emisión de este día, 1 de septiembre, en Notivideo Zacatecas. Gracias, como siempre, a Rogelio Ríos Teto en la producción, y a usted que nos ve, nos sigue y nos escucha, como siempre. Pásela muy bien de lunes a viernes. Recuerde, tiene una cita aquí en Notivideo. Que esté usted muy bien.